Un saludo a la audiencia de Nuestra América. Estamos aquí una vez más, como cada semana, en Nuestra América. Quien les habla, Harold Cárdenas. Me acompañan mis colegas Luis Carlos Batista, politólogo y abogado, y Arturo López Levy, analista político y profesor de la Universidad de Holy Names. Luis, y también tenemos un invitado hoy que me gustaría presentar. Pero primero, Luis, ¿estás ahí? Arturo. Un placer estar con la audiencia y de verdad que tenemos hoy un invitado de lujo. Así que esperamos que les guste mucho el programa de hoy. Sí, estoy a punto de presentarlo. Es decir, tenemos el día de hoy a Tracy Eaton, que es un escritor galardonado, es un productor y periodista multimedia que ha trabajado en toda América Latina. Tracy es becario de Fulbright, cubrió a Cuba en el Dallas Morning News del año 94 al año 2005, e incluso cubrió los combates en Afganistán después de los ataques del 11 de septiembre del año 2001. Entre sus clientes en la prensa, Tracy ha tenido a NBC, ha tenido a USA Today, el Tampa Bay News, Newsweek, otros medios. Ha recibido premios del Green A-Shade Awards, de Florida Society of Editors. Ha recibido varias subvenciones, varios grants del Centro Pulitzer para informar sobre Cuba y viaja regularmente a Cuba porque es fundador del proyecto Cuba Money Project, que rastrea el dinero de los impuestos de Estados Unidos que se gastan en Cuba. Bienvenido, Tracy. Gracias. Hola, Tracy. Entonces, es un gusto tenerte entre nosotros. Vamos a ver un video de un minuto sobre ti y enseguida regresamos. Te tenemos muchas preguntas sobre los fondos para cambio de régimen en Cuba, cómo funcionan y en qué se gasta ese dinero. Vamos a ver el video. I like crazy colorful socks and strong Cuban coffee. My name is Tracy Eaton, and I'm a professor at Flagler College. I am also a journalist. Journalism is one of the most exciting professions around. It's a way to see the world. I've covered everything from earthquakes in Colombia and peasant rebellions to war in Afghanistan. I've had plenty of harrowing experiences, but my classes aren't about old war stories. I train journalists of the future. We're living in an era of constant change. I stay active in journalism so I can best help students understand these changes and get jobs. I was a foreign correspondent for 12 years. I often traveled to Cuba. In 2016, I helped NBC's Lester Holt cover Barack Obama's visit to Havana. I have ventured into the remote jungles of South America and just got back from Bolivia. But it's not about me. It's about helping students carve out their own path in life. That's my goal. Bueno, los programas de cambio de régimen históricamente han tenido un carácter abierto y encubierto. Generalmente tienen tres objetivos distintos. Un programa de cambio de régimen puede ser para generalmente ha sido para el gobierno. Y yo quise una opinión de Tracy sobre el caso cubano, porque yo creo que América Latina ha ocupado bastante la atención de Estados Unidos. Programa de cambio de régimen históricamente. Desde el siglo XIX ya Estados Unidos estaba haciendo acciones para cambio de régimen, incluso en Cuba, en vísperas de la guerra hispano-cubano-americana. Entonces quiero escuchar la opinión de Tracy de cómo fue que se interesó Tracy en este tema, en esta investigación, y por qué Cuba. Tracy. Bueno, me interesó ese tema porque por varias razones, pero no sé si han conocido el sitio National Security Archives de Peter Kornbluh. Sí. Que para mí es muy interesante porque lo que hace Peter es buscar documentos de la CIA y de otras agencias del gobierno cuando los trata de desclasificarlos para saber cuál ha sido el papel de Estados Unidos en diferentes países. Y entonces, pero muchas veces tiene que esperar 10, 15, 20 años para ver esos documentos y darse cuenta de qué fue el papel de Estados Unidos. Y entonces yo empecé el proyecto Cuba Money Project porque yo quería tratar de rastrear el dinero desde ahora y no tener que esperar tantos años. Y entonces empecé a mandar al Departamento de Estado y a USAID solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, tratando de saber qué es lo que hace con todo el dinero que se gasta en Cuba. Porque, por ejemplo, desde el año 90 se ha gastado 475 millones de dólares
en programas para promover la democracia en Cuba. Y mucho de ese dinero no se sabe qué hace con el dinero. Entonces, mi meta ha sido tratar de descubrir qué hace con ese dinero para luego tener una idea del papel histórico de Estados Unidos en el desarrollo de Cuba, ya que Estados Unidos ha tenido tanto interés en Cuba desde Playa Girón, cuando trató de sacar a Fidel Castro, ha hecho varios intentos de cambiar el gobierno. Creo que es importante para el pueblo, para los historiadores, para periodistas y otras personas saber qué es el papel de Estados Unidos. Sí, Luis, ¿vas a preguntar? No, es muy interesante esta cifra. O sea, desde 1990 se ha gastado 495 millones de dólares. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Se sabe cuánto de este dinero se ha gastado en, por supuesto, no ha traído un cambio significativo en Cuba, pero se sabe de estos 495 millones de dólares, cuánto se ha parado a Cuba, en Cuba, y cuánto ha parado en organizaciones dentro de los Estados Unidos? Porque, en mi opinión, o sea, se ha creado una especie de rentismo político, incluso dentro de los Estados Unidos, en Miami, por ejemplo. Y ahí cuando comenzamos a ver, muchas organizaciones han comenzado a recibir este tipo de fondos cuando en realidad no pueden demostrar cuál es incluso ellos mismos no pueden demostrar cuál es el trabajo que han realizado ni los resultados que han ofrecido. Entonces, desde un punto de vista, o sea, todos nosotros somos contribuyentes aquí en los Estados Unidos, desde un punto de vista, ¿cómo logramos saber de que en primer lugar hay un resultado de los impuestos que nosotros estamos pagando? Y en segundo lugar, o sea, ¿cuál es la legalidad de esto? Bueno, en cuanto a cuánto de ese dinero llega a los disidentes y activistas en Cuba, en el año 2008, el Cuban American National Foundation en Miami hizo un estudio y estimó que 17% de ese dinero llegaba a los disidentes. Y yo he tratado de hacer lo mismo, estudiar hay un formulario 990 donde uno puede ver unos detalles de cómo se gasta un ONG su dinero. Y yo he analizado esos formularios y yo he sacado más o menos la misma conclusión, de unos 15% del dinero puede ser que llegue a Cuba. Muy poco llega a Cuba comparado con lo que se gasta en Estados Unidos y otros países. Un disidente puede ser típico que recibe $50 o $75 por mes. Y entonces ellos son los que están arriesgando la vida, exponiéndose a posiblemente ir a la cárcel, ir a la prisión por sus actividades. Mientras tanto, la gente que maneja el programa en Estados Unidos o en otros países, ellos reciben mucho más dinero, inclusive unos salarios bastante de seis cifras, reciben mucho más de ese dinero. Y de esos 475 millones de dólares que yo mencioné, 98 millones eran, no se podía saber el destino de ese dinero. O sea, era secreto qué pasó con 98 millones de esos millones de dólares. Y entonces, no siempre es difícil rastrear el dinero y saber qué pasó con el dinero, pero sí se sabe que los disidentes no llega mucho dinero. Y yo he entrevistado a varios disidentes, no solo he visto los formularios de impuestos para ver, y ellos mismos me dicen, sí, nosotros, que el dinero que ellos reciben es bastante poco. Yo me acuerdo una vez que José Daniel Ferrer me dijo, si él tuviera todo ese dinero que dicen que mandan, ya hubiera caído ya el gobierno cubano. Wow, o sea, lo que quiero resaltar aquí es el carácter o el fenómeno que se crea desde un punto de vista de rentismo político con élites políticas en Miami.
básicamente, de que se queda el 85% de estos 495 millones aproximadamente, se ha quedado en básicamente, nada, eso, un rentismo político que se ha creado, una industria de cambio de régimen en Cuba que al final se ha quedado, o sea, no ha alcanzado ningún resultado. Bueno, es un programa político en realidad, porque Florida es importante para cualquier candidato y entonces yo creo que es algo que hay bastante política en todo eso. Ahora, algunas personas piensan que es una pérdida de dinero, pero otros dicen que Estados Unidos debe apoyar a la disidencia para tratar de promover la democracia y hay muchas ideas sobre si vale la pena o no. Ahora, Tracy, una última pregunta. ¿Tú observas si hay una tendencia entre administraciones republicanas y administraciones demócratas en una variación de la cantidad de fondos que se destinan por año dentro de cada administración? ¿O no ha sido no ha habido un cambio considerable entre administraciones republicanas y administraciones demócratas? Algunos cambios, por ejemplo, bajo Barack Obama, hubo una tendencia para tratar de entrenar líderes y ayudar a jóvenes pues darles entrenamiento para poder llevar ese entrenamiento a Cuba para buscar cambios en la sociedad civil. Y con los republicanos ha sido un poco más agresivo lo que está haciendo. Y en el caso de Donald Trump, está bastante claro que la idea es tratar de desacreditar el gobierno cubano. Y hay, para poner un ejemplo, hay unas becas de $2 millones, un proyecto de $2 millones para tratar de señalar cuáles han sido los fracasos de la Revolución Cubana. Y entonces, yo creo que uno puede ir a cualquier país y si uno gasta dinero y buscar cuáles son los fracasos, va a encontrar fracasos. Sí, no es difícil. Y entonces gaste ese dinero solo para buscar cosas negativas. De una forma parecida, están gastando $3 millones para investigar a los médicos cubanos en el exterior para ver cualquier abuso o cosa negativa que puede encontrar sobre los médicos cubanos. Y está con un propósito de desacreditar a ese programa, porque ese programa contribuye tanto dinero al presupuesto del gobierno cubano. Y entonces es bastante, yo diría, hostil y agresivo. En cambio, con los demócratas, con Barack Obama, era un poco más, también existían esos programas, pero yo creo que la idea con Barack Obama era más bien tratar de inundar a Cuba con ideas, gente, dinero, para que el mismo pueblo busque un cambio, en vez de tratar de hacerlo de una forma tan con programas, tantos programas secretos y todo eso. Asumo que me toca a mí ahora hacer alguna pregunta o conversar. Sí, mira, yo creo que Harold empezaba diciendo que hay toda una historia de este tema, pero yo creo que es importante hacer un parteaguas en la administración Carter, porque es cuando se empieza a hablar de derechos humanos, promoción de democracia y eso. Un tema que yo creo que también es importante es la propia creación de la National Endowment for Democracy, porque eso ocurre ya con la administración Reagan y ya se convierte en cierta medida, cuando se discute a nivel del Congreso, en un instrumento abiertamente de política exterior desde la sociedad cubana. Un tema importante aquí, yo te quisiera tratar sobre dos. A veces hay un debate público
sobre la relación entre estos fondos y los objetivos de la ley Helms. Yo no, porque cuando hay personas que dicen el objetivo de esto es promover los derechos humanos, y dicen que cuando se hacen estas convocatorias, que a veces se definen o como competitivas o no competitivas, se hace mención al tema de derechos humanos. Eso yo creo que pasa con, en términos de valores. Estados Unidos habla de promover sus valores como lo hacen otros países en su política exterior. Eso no parecería ser problemático. Ahora, noto también que en las convocatorias, y tú tienes muchos documentos, incluso uno muy reciente que es de ayer, sobre una convocatoria a creo que son 2.4 millones, y también se menciona la ley Helms. ¿Qué mecanismo de monitoreo hay para que estas erogaciones presupuestarias tengan que estar en línea con la ley Helms? Porque es muy difícil hablar de la ley Helms, más allá de que se proclame una ley a favor de los derechos humanos, es muy difícil decir que la ley Helms es una ley en línea con las normas legales internacionales que implican los derechos humanos. Porque esas normas legales implican un conjunto de derechos que son interdependientes e indivisibles, que no son tratados en el marco de, quisiera primero ver esa pregunta, ver cuál es tu opinión sobre eso. ¿Cómo el dictum de que la ley Helms es la ley de la tierra, de los del eje, basado en estos programas? Segundo, ¿cómo son liberados para cumplir esos mandatos? Bueno, siempre menciona ley Helms-Burton en esas propuestas porque Helms-Burton autoriza que el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo esos programas. Entonces, por eso lo menciona. Pero no creo que a USAID ni al Departamento de Estado importa mucho Helms-Burton cuando tiene que ver con ver si hay un problema con un programa. Más bien se preocupan si es que gasta mal el dinero, por ejemplo, si roba el dinero. No sé si se acuerda, hace algunos años, funcionario iba a comprar un montón de radios chinos para los cubanos. Y entonces, lo que hizo para ganar dinero... Felipe Sixto. Ajá. Sixto era el... Era Felipe Sixto, del Centro para la Free Cuba. Exacto. Y entonces lo que él hizo es que inventó una empresa falsa con Shell Company para negociar con los chinos para los radios, y luego la ganancia que hubiera recibido el Shell Company, él cogió y él fue acusado y bueno, lo cogió y fue a la prisión. Y entonces, ese tipo de corrupción, sí, yo creo que les importa a USAID y al Departamento de Estado. Y esas agencias gastan millones de dólares solo para hacer auditorías de los programas de Cuba. Y yo he solicitado los resultados de esas auditorías y me han dado muy poca información, documentos que está lleno de... pues, fachaduras. Ajá, entonces no se puede saber muy bien qué son los resultados, pero básicamente también el General Accounting, el Office of Government Accountability también ha hecho estudios sobre eso y no han encontrado mayores problemas en cuanto a corrupción o pérdida de dinero en ese sentido. Esos programas más bien son controversiales por el hecho de que Estados Unidos está tratando de meterse en los asuntos internos de Cuba y que Cuba dice que son ilegales allá. Sí, Tracy, yo tengo una pregunta que está relacionada con eso. A ver, en el año 45 Estados Unidos ratificó la Carta de la ONU.
El artículo 2, epígrafe 4 de la Carta de la ONU, prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y dice que eso hay que respetarlo, excepto en circunstancias muy, muy limitadas. Yo quería preguntarle, porque, es decir, también la Carta de la ONU dice que cualquier reclamo legal para justificar el cambio de régimen por parte de una potencia extranjera tiene que ser justificado ante la comunidad internacional. Y la mayoría de los países del mundo están votando en la ONU en contra de la política de cambio de régimen hacia Cuba, en contra del embargo. Entonces, yo quería saber, es decir, ¿qué amparo legal puede tener esto? Es decir, si esto solo se justifica a través del excepcionalismo estadounidense y la asimetría que hay entre los dos países y de que Estados Unidos sencillamente puede hacerlo y nadie lo puede detener, o si hay algún amparo legal para estos programas. Es buena pregunta. Yo no sé mucho de eso. Yo he entrevistado a algunas personas que apoyan a esos programas y ellos dicen que los apoyan, o ellos dicen más bien que Estados Unidos puede hacer lo que hacen porque Estados Unidos tiene autoridad moral y Cuba no, que los líderes en Cuba son dictadores, que no tienen autoridad moral y que en Estados Unidos sí. Lo que para mí es interesante es que el gobierno federal en Estados Unidos ha cambiado mucho en los últimos años en su naturaleza, y yo creo que es más difícil decir que tiene autoridad moral ahora cuando hay tanta corrupción en el gobierno federal de Estados Unidos. Entonces es una pregunta interesante. Sí, bueno. ¿Sí, Arturo? Sí. Mira, yo te quería preguntar antes sobre el tema de los mandatos, porque incluso cuando uno lee la ley Helms, estos fondos que están en la sección 109 hablan de promoción de la democracia, de derechos humanos, pero en ningún momento dicen de que esos fondos son para defender la política de embargo o bloqueo. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, artículos publicados en, digamos, Cubanet, que es uno de los recipientes de estos fondos, o en Radio Martí, por poner otro que yo sé que tú has investigado también, salen artículos que tienen una múltiple. Algunos son, francamente, para defender la política de embargo, que eso no lo dice la ley, ni siquiera la ley Helms-Burton dice, estos fondos son para, o por ejemplo, para atacar personalmente, ha sido mi caso y de otras personas, a ciudadanos norteamericanos que nos oponemos al embargo. Entonces, mi pregunta sería, porque lo he tratado de buscar en alguno de los documentos que tú has puesto ahí, si en alguna medida hay un si los fondos son para lo que se dice que son. Radio Martí, por ejemplo, publicó un ataque a la OPE de George Soros, que eso no lo dice en ningún lugar, que van a haber fondos para Radio Martí, para que Radio Martí se dedique a atacar a personas de criterio liberal dentro de los Estados Unidos. De hecho, a mí me parece que eso es una violación de toda la idea de un mercado libre de ideas. Ha publicado artículos de Carlos Alberto Montaner a favor de la separación de Cataluña de España. Yo entiendo que si tú estás en un lobby, tú quieras buscar a otra gente para aliarte y hacer horse trading, y tú los ayudas en esto y ellos te ayudan en otro. Pero el mandato, incluso por la ley, fíjate, tú dijiste, entiendo que tú digas que no es el foco de tu atención la manera que esto se vea internacionalmente, sino el punto de vista que la administración o los diferentes gobiernos digan sobre el gobierno de Cuba. Pero a mí me parece que en muchos elementos, algunos de estos programas que son administrados por la NET son un cañón suelto en el cual disparan para cosas que el Congreso, el pueblo norteamericano no ha elegido a nadie, y no sé si eso es lo que está pasando. ¿Cómo tú lo ves? ¿Hay algún documento que podamos ir y buscar que explique si los programas están acorde al mandato específico que tienen? Una vez que se le da el dinero, se dice, óigame, demuéstreme. Nos dicen que hay que mirar esos soportes, en alguna medida pueden ser cuestionados. ¿Hay algún programa
en que uno diga, mírame, yo soy un ciudadano norteamericano y en Juanes está atacando y no deberían hacer eso porque para eso el no dice que esos fondos son para defender el bloqueo o embargo. Yo no sé si hay un documento que refiere a eso, pero entiendo lo que está diciendo y creo que es un buen punto, porque esos programas son muy, muy políticos y quiero darle un ejemplo. No sé si se acuerda del caso del proyecto de Dan Gabriel, que tenía una empresa o tiene una empresa que se llama Applied Memetics. Dan Gabriel era un agente de la CIA en Afganistán y Irak, especialista en como guerras digitales y ese tipo de cosas. Y entonces Radio y TV Martí le dio varios, no me acuerdo, más de $1,000,000, no me acuerdo la cifra, para ser el líder de algunos periodistas en Cuba. Algunos periodistas que yo conozco, y algunos son periodistas muy buenos, que son bastante objetivos, y otros que son muy, yo diría que no son exactamente periodistas. Lo que ellos hacen es simplemente van y toman una parte activa en la lucha por la democracia en Cuba. Son más bien activistas que reportan sobre la lucha para la democracia en Cuba. Y entonces, estrictamente yo diría que no son periodistas tradicionales. Pero eso es exactamente lo que Dan Gabriel quería, porque él dijo que él quería desarrollar un nuevo modelo de periodismo en que el objeto era un periodismo que tiene como meta la lucha por derechos humanos y la democracia. Y eso es diseñado así. Y es un programa, por un lado sí están buscando cambio en Cuba, pero es muy político. Y entonces, no sé, eso fue un programa que fue exitoso en el sentido de que duró varios años y sus jefes yo creo que estaban contentos con eso, pero eso demuestra que los fines del programa, de los programas, es para tratar de lograr cambios, pero no solo lograr cambios, sino poner en la opinión internacional lo que ellos ven como la realidad en Cuba, que no siempre es algo, si hay algo positivo, puede asegurarse que eso no va a salir ahí, que solo van a buscar lo más negativo que pueden. Sí, lo que en cierta medida también me parece que es contradictorio con el mandato, porque hay veces que uno encuentra mandatos como revelar la verdad que el gobierno oculta, pero si se trata de revelar la verdad, no es decir solo lo negativo, sino tener un balance o por lo menos una objetividad. No estoy hablando de balance, pero por lo menos debería haber un mínimo de objetividad en el intento. Y uno se encuentra, por ejemplo, periodistas que dicen abiertamente que ellos no están buscando objetividad, que la objetividad es una ficción y que ellos están hablando desde su punto de vista y que la idea de la objetividad no les pasa a ellos por la cabeza. Lo dicen abiertamente, incluso recibiendo este dinero. Sí, Tracy, yo quería contar esta semana, la semana pasada, un periodista, el periodista Michel Pentón del Nuevo Herald, me citó en un artículo del Nuevo Herald y me calificó, que me dijo que yo era un activista. Y yo le explicaba a Michel Pentón, e incluso lo mencioné en el programa anterior, que la diferencia que hay entre un analista y un periodista es que un analista reconoce las cosas positivas y negativas de un país o de un gobierno, mientras un activista realmente tiene una agenda política a favor o en contra de un país o de un gobierno. Es decir, no ve la otra parte.
Esa periodista que me estaba diciendo activista a mí, yo que he sido bastante crítico con los dos gobiernos, el de Cuba y el de Estados Unidos, casualmente es un periodista que salió de un medio de oposición que recibe cientos de miles de dólares del gobierno federal de Estados Unidos. Es decir, de un medio activista. Entonces, ¿dónde está la línea ahí entre qué cosa es activismo político y qué cosa es periodismo político y cómo estos activistas terminan publicando en la prensa de la Florida con esa legitimidad? No sé, pero yo puedo entender tu situación porque a veces me han criticado los dos lados igual. Y me han criticado en Cuba por algunos reportajes que he hecho allá y luego me critican en Miami por algunos reportajes que hago. Es que es un tema, Cuba es un tema que es tan caliente que uno no puede decir nada sobre Cuba y tener que y tener una situación en que todo el mundo está de acuerdo. Siempre va a haber alguien que no está de acuerdo. Y entonces, eso no me molesta. Yo lo acepto y lo que yo trato de hacer es simplemente, como periodista, yo busco documentos y materia prima en el sentido de fuentes primarias como documentos, entrevistas con personas que tienen conocimiento de algún tema y luego yo saco esa información. Yo creo que eso es un servicio para el público que es importante porque ahora hay mucha ahora más que nada hay tanta información falsa que circula. Para mí es importante tratar de dar a la gente documentos y otra información para que ellos puedan leer por su mismo para ver si está de acuerdo o no, para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Tracy, ahora una pregunta. Isabel Alfonso está haciendo una pregunta. Dice, entiendo tu posición objetiva desde el periodismo, pero si tuvieras que responder desde el punto de vista del derecho internacional, ¿considerarías estos proyectos ilegales? Esa es una pregunta de la profesora María Isabel Alfonso. Y yo tengo algo, otra pregunta. En el caso, por ejemplo, ahora hemos estado observando en los últimos tiempos una radicalización de algunos blogueros, algunos celebrities, newfound celebrities en Miami y en el sur de la Florida. O sea, desde tu experiencia, ¿este tipo de radicalización tiene alguna relación con este tipo de proyectos para cambio de régimen? Eso yo no sé. Porque yo no sé quién está recibiendo dinero. No sé si eso es la pregunta, pero yo creo que sería interesante ver quiénes son todos que reciben dinero de esos programas, pero es muy difícil saber. Y quiero darle un ejemplo de lo difícil que es rastrear el dinero. Para poner un ejemplo, cuando USAID tiene un proyecto, unos como 40% de ese proyecto puede ser dado a subcontratistas. Una vez yo calculé que hubo durante un periodo de unos 6 años, hubo 111 contratos y grants que tenía USAID y 12 subcontratistas cada uno, que eran 1,322 proyectos que salieron solo en esos pocos años. Lo que quiero decir es que si USAID da 3 millones o 2 millones de dólares a una organización grande, ese dinero es como polvorizado en un millón, como un vidrio que va en un millón de pedazos a diferentes organizaciones. Y cada uno, para rastrear solo un pequeño por ciento de ese dinero, sería imposible. Y entonces no se sabe cuántos blogueros y cuánta gente está recibiendo dinero. Y además, muchos programas, el dinero pasa por diferentes organizaciones, inclusive por un tercer país. Y entonces, es una respuesta larga, pero mi punto es de que hay más cosas que no sé que cosas que sé.
porque simplemente es demasiado complicado para una persona tratar de entender todo, dónde está el dinero y quién está pagando a quién. Además, hay millones de dólares que dan de organizaciones particulares e individuos ricos que tienen dinero y quieren apoyar a los disidentes en Cuba. Y hay una mezcla de dinero público y privado que hace más difícil todavía rastrear el dinero. Yo he preguntado a disidentes, ciertos disidentes, bueno, primero quiero decir que mi meta no es revelar quién recibe dinero. Eso nunca ha sido mi meta. Pero cuando yo entrevisto a la gente, muchas veces preguntan o hacen comentarios sobre el dinero y me quieren decir, oh, yo no recibo fondos. Y a veces dicen que no reciben fondos, cuando yo sé que su organización recibe fondos, pero lo recibe de un ONG que es financiado por el gobierno de Estados Unidos. Pero ese ONG a veces también recibe contribuciones particulares. Entonces, ¿cómo uno puede saber que el dinero es del gobierno de Estados Unidos o es de un particular? Es imposible saber en realidad. Entonces, hay tantas cosas que me mareo con tanta tratando de entender qué está pasando. Yo te quería también, Tracy, preguntar sobre dos cosas. Una es la relación con la sociedad civil cubana, el propio gobierno de Estados Unidos o estas instituciones. En el caso de Alan Gross, que fue un caso muy importante y que yo seguí con mucho detalle, algo que a mí me chocó fue que cuando yo tuve comunicación con varios de los líderes de la comunidad a la presencia de Gross allí, ellos me dijeron que sí, que Gross había hablado de proyectos, pero en ningún momento se refirió a que él traía fondos del gobierno norteamericano. Y al margen de que él lo haya hecho o no, yo pregunto, ¿hay algún guideline, hay algún requerimiento que exprese el respeto del gobierno americano a las instituciones de la sociedad civil cubana? Porque en muchos otros lugares yo tengo entendido que USAID, USAID, se ha informado. Por ejemplo, tengo entendido que en algunos desarrollos muy legítimos, yo siempre he dicho que en un contexto diferente a mí me parecería positivo que USAID pudiese tener programas en Cuba encaminados al desarrollo, con un contenido de sociedad civil, etcétera. Pero tengo entendido que en varios de esos programas hay un requerimiento de consentimiento de aquellas organizaciones que la USAID toma como partner. Quiere decir que hay que ir, digamos, si hay un proyecto con Caritas, por cierto, USAID tiene un programa de bibliotecas públicas con el gobierno de Vietnam y la Agencia Japonesa de Desarrollo, y eso se habla en la parte nacional, ya sea de un gobierno o de tiene consensado de eso. ¿Hay algún documento que exija a los programas de USAID y de la National Endowment for Democracy, el contingente informado, abierto o no, está recibiendo esos fondos y está instrumentando esto? Porque obviamente yo te empecé haciéndote la referencia a Helsinki. Esas organizaciones han dicho abiertamente que ellas no quieren ver nada con ningún programa a Estados Unidos quite Health Burton. Yo creo que no se oponen a que participen en un programa de desarrollo de Cuba, pero dicen no hasta que Estados Unidos desmantele el programa de la Health Burton
y las sanciones. ¿Por qué? Porque ellos ven como contradictorio que por un lado le digan, usted no puede comprar computadoras en Estados Unidos, y por el otro escoge cierta gente y le da el acceso a Internet, el acceso a computadoras. Bueno, yo he leído en algunos documentos que USAID dice al contratista que no tiene que mencionar que el dinero que da a un cubano viene de Estados Unidos. Entonces, a veces específicamente da permiso de mantener en secreto el origen del dinero. Otras veces dice que sí, se debe decir. Entonces, yo lo he visto escrito en esas dos formas. El caso de Alan Gross, una cosa que quería mencionar de ese caso, es que yo he hecho muchas solicitudes para buscar información sobre estos programas. En el año 2011, por ejemplo, unos 24% de todas las solicitudes de al Departamento de Estado eran míos. Entonces, les inundé con solicitudes. Y a veces demoraba años en contestar, años en darme documentos. Y luego los documentos que me dieron muchas veces eran inútiles porque tacharon casi todo, entonces no tenía información, tenía muy poca información. Y yo también solicité información sobre la organización de Alan Gross para saber más de su caso, y tampoco me dieron casi nada. Pero cuando Alan Gross demandó al gobierno por diferentes razones, y cuando su caso pasó a los tribunales, salió un montón de información que indicaba que en realidad sí, el caso, sí, hay mucho papel ahí. Cuando yo solicito papel o documentos, te da unas migas, te da casi nada, cuando en realidad hay cientos y cientos y cientos de páginas que explican los programas y todo eso. Alan Gross, yo siento por el hombre, porque lo mandaron allá y no hablaba mucho español, no era la persona adecuada para ese trabajo. Y él apoyaba a Obama, demócrata. Yo creo que había trabajado en docenas de países. Un buen hombre que fue mandado al lugar donde no debía de estar. Era un trabajo arriesgado. Él expresó preocupaciones sobre el peligro. Básicamente le dijeron que no te preocupes. Y él pagó con ¿qué fue? Como 5 años de su vida pagó en la prisión. Y entonces es curioso que de vez en cuando yo comparto en Facebook unos artículos sobre estos programas, y hace, no me acuerdo, hace 1 o 2 años, yo puse en Facebook un artículo sobre un programa de $6 millones. Y yo pregunté en Facebook, así, a mis Facebook friends, ¿qué será el destino de ese dinero? Y Alan Gross contestó y dijo que va al inodoro, o sea, va a la taza, al toilet, todo ese dinero. O sea, él opinó que iba a ser una pérdida de dinero. Yo coincido mucho contigo en tu valoración sobre Alan. Yo lo conocí personalmente dentro de la propia comunidad hebrea en Estados Unidos en varias ocasiones. Cada vez que hablaba de Cuba, a mis correligionarios les decía que no lo podíamos dejar allí y que había que hacer algo por que regresara a su casa y su familia, que era donde un buen hombre, como tú dices, debía estar. Cooperé con su esposa, conocí a varios de sus abogados. A mí, en esto, y por esto te quiero hacer la pregunta, hay veces que uno nota, por prácticamente en los papeles del juicio, algunos que tú mismo compartido, uno a veces nota como que el gobierno tiene diferentes funciones
que no compaginan una con la otra. Tiene la función de desprestigiar al gobierno cubano y a la vez de ofrecer información objetiva. Un momento importante en el caso de Alan es la reunión que se da en el Ronald Reagan Building, donde a él le dan un seminario sobre la realidad en Cuba. Uno de los participantes en ese seminario que ofrece viene de un lugar que se llama Babalú Blog. Este Babalú Blog no parece una fuente muy objetiva de información, porque comparan a Obama con Stalin, con Hitler y con Mao. Entonces, el gobierno ha seleccionado, fíjate lo que ha ocurrido aquí, si es para desprestigiar al gobierno de Cuba, parece que el objetivo de traer a alguien de Babalú Blog a que hable mal del gobierno y que diga que Castro es como Mao y como Hitler y como Stalin, eso quizás tiene su sentido, porque tú exageras, eres un agitador propagandista. Pero cuando vas a dar información objetiva sobre Cuba, incluso a personas que van a participar en tu programa, es una contradicción, porque ningún criterio objetivo podría afirmar que Fidel Castro y Raúl Castro son equivalentes en manera alguna a Hitler, a Mao y a Stalin. Sin embargo, el gobierno pagó ese seminario donde invitaron a estas personas. Sí, así es. A veces yo me pregunto, ¿qué haría Estados Unidos si los papeles eran diferentes, si tuviera un país mucho más grande, fuerte, más dinero, que está tratando de meterse en la política interna? Que bueno, se ha hecho Rusia, pero yo creo que lo que ha hecho Estados Unidos en Cuba ha sido más fuerte de lo que Rusia ha hecho en Estados Unidos. Y si los papeles fueron contrarios, sería interesante ver cuál sería la reacción de Estados Unidos. Yo pienso que Cuba a veces ha sido bastante tolerante con lo que Estados Unidos ha hecho. Y bueno, lo dejo ahí. Sí, Tracy, le tengo una pregunta. A ver, también está la perspectiva del punto de vista del periodista en esto de los fondos de cambio de régimen, de que es difícil encontrar a dónde, cuánto se destina, a dónde van a terminar esos fondos de cambio de régimen. También es muy difícil definir cuando se lavan esos fondos a través de intermediarios, y entonces su destinatario final parece que lo recibió de una institución que es legítima, cuando en realidad no es así. Yo quería hacerle un comentario, porque en el año, a ver, ese es el punto de vista del periodista. El punto de vista del ciudadano es que si yo soy cubano ahora y de repente quiero pedir un grant a una fundación, a una institución cualquiera, que no es necesariamente el gobierno de Estados Unidos, que es una institución cualquiera, y uno pide un dinero para cualquier cosa, un grant con fines culturales, con fines académicos, con el objetivo que sea, no tiene que ser necesariamente político. ¿Cómo, qué garantía tiene entonces un cubano de que ese grant no tiene esos fondos de cambio de régimen y de que esa institución no se está utilizando para lavar esos fondos de cambio de régimen? Es decir, también yo creo que eso es una pregunta que uno tiene que hacerse. Lo segundo es sobre lo que decían en el proceso de radicalización que está ocurriendo en la Florida. A mí me parece muy interesante y yo quiero hacerle una pregunta, porque ustedes tienen más experiencia en la Florida que yo. Yo a la Florida he ido solo de visita algunas veces. Estos son fondos que está en estos momentos asignando una administración republicana, que no es cualquier administración, es la administración de Donald Trump. Están yendo a parar a grupos de extrema derecha en la Florida, que después son los grupos de extrema derecha que salen en una marcha en la calle o en un cartel en internet diciendo Trump 2020 y que están apoyando el partido. Es decir, yo creo que hay un carácter partidista en los destinatarios también de estos fondos. Si esto no era así hace 10 años o hace 5 años, yo creo que hoy ya los fondos que dedica el gobierno federal están teniendo un carácter partidista. Es decir, están terminando en sectores radicales, que son por lo general sectores muy conservadores, muy republicanos, y específicamente del grupo que apoya al presidente Trump. Entonces, yo quisiera saber si eso es legal, porque no estoy seguro si eso es legal. Y sí, la pregunta, ¿sí, Luis? Bueno, yo quería hacer un pequeño comentario, una pequeña acotación también a lo que tú estabas comentando sobre en Cuba, y lo que sucede también muchas veces es que
el gobierno de los Estados Unidos tiene muchos programas legítimos en todo el mundo dedicados a apoyar emprendedores, cursos sobre administración de pequeños negocios, todo este tipo de situación, apoyo legítimo a emprendedores. Lo que sucede muchas veces es que en Cuba muchas personas se sienten, o sea, la percepción es que si se acercan a cualquier tipo de este tipo de programa que puede tener objetivos legítimos, o sea, podrían ser confundidos con personas que están buscando un cambio de régimen o buscando este tipo de fondos de cambio de régimen. Exacto. Eso va a ser radioactivo todos los fondos de Estados Unidos, todas las instituciones estadounidenses. Un sentimiento ahí o una percepción de radioactividad con cualquier fondo que venga del gobierno de los Estados Unidos, independientemente si son fondos legítimos o fondos con una legitimidad dudosa. Yo creo que esto es un error a largo plazo para los propios intereses nacionales de los Estados Unidos. Sí, yo quería preguntarle a Tracy. ¿Cómo justifica o cómo racionaliza la opinión pública estadounidense estos fondos? Es decir, a través de por la desinformación que hay con Cuba, por el excepcionalismo, ¿cómo justifica la opinión pública de Estados Unidos estos fondos? Y mira, en esto si me permite, porque esto es una dinámica que me ha despertado. Yo sé que en el caso de la NET hubo muchas críticas por el senador Byron Dorgan, que estuvo muy crítico de la NET en general, y hay mucha evidencia de que el se ha hecho hacia figuras que han intervenido en política de otros países y que a veces no tiene nada que ver con una posición de promoción de la democracia. Por ejemplo, con fondos de la NET, AFL-CIO hizo campaña contra Mitterrand en Francia. El presidente Arias, que fue muy importante en buscar una iniciativa de paz en Centroamérica, fue el objeto de apoyar durante la administración Reagan a oponentes del presidente Arias. Y en el caso de Cuba hay un caso muy... Hay personas que han recibido dinero de la NET y han escrito artículos en CubaNet, incluso han llegado a insultar personas que reciben fondos para la promoción democrática, fueron en determinado momento en una recepción en la embajada norteamericana e insultaron al cardenal Ortega. Entonces, el cardenal Ortega no recibía fondos de promoción de la sociedad, y si Estados Unidos escoge a sus favoritos, le eleva el perfil, o ni siquiera Estados Unidos, la NET o la USAID escoge a sus nacionales favoritos, le eleva y no se hace responsable por lo que esa gente hace, porque insultan a un líder de la sociedad civil cubana como era el cardenal Ortega. Tú hablas de promover la sociedad civil, pero entonces si a alguna de tu gente no le gusta lo que está haciendo un líder de la sociedad civil, simple y llanamente tiene carta blanca con el dinero y con el perfil que la NET y que la USAID le ha elevado para emprenderla contra una figura que no tiene nada que ver con el gobierno, porque fue nombrado por el Papa Juan Pablo II. Entonces, me parece que esas son dinámicas que hay que ponerse a pensar, y me parece que es muy justo. Pongámonos en la otra perspectiva, si otros gobiernos vienen a los Estados Unidos a promover a los norteamericanos favoritos que ellos tengan, el cardenal favorito, el obispo que les gusta, digamos el pastor de tal iglesia que le es más afín, porque hay ataques incluso al Consejo Nacional de Iglesia. Pues yo creo que sí hay mucho peligro de tener un programa que uno no sabe de dónde viene el dinero. Hace unos años un señor fue a Cuba y tenía un concurso para jóvenes, tenían que hacer unos programas de radio y luego ganaban premios. Pero yo entrevisté a algunos de los
participantes en ese programa y ellos no sabían que el dinero venía del dinero del gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, hay programas que para mí son muy valiosos de Estados Unidos, que del gobierno. No es todo con la idea de tratar de subvertir o algo así. Yo mismo he participado, yo he recibido fondos de la Embajada de Estados Unidos en México para entrenar periodistas en México. He hecho un programa de entrenamiento en Nicaragua y no ha sido para tratar de subvertir ningún gobierno, simplemente compartir experiencias e ideas y todo eso. Entonces, yo para nada pintaría todo como algo malo. Pero un problema de este dinero es que luego el gobierno cubano puede usar como pretexto cualquier fondo si detecta que alguien ha recibido un centavo de Estados Unidos. Ya puede usar eso para desacreditarlos cuando a veces puede ser que están haciendo algo que es bueno para la sociedad. Y entonces da una excusa fácil para el gobierno cubano para justificar acciones contra la gente. Y en cuanto a la política, una cosa que mencionó antes era si los disidentes tienen preferencias como demócratas o republicanos. Hace poco yo fui a Cuba y entrevisté a varios disidentes y me sorprendió que algunos apoyaban tan fuertemente a Donald Trump. Y yo he visto eso varias veces, que la persona que tiene el poder en Estados Unidos, bueno, el disidente apoya a esa persona porque de alguna forma el dinero viene de ahí. Sí, pero yo creo que también hay una dinámica nueva en esta relación, de que se nota que el Partido Demócrata, hay sectores en el Partido Demócrata y también el Republicano, pero se nota que en la administración demócrata anterior había una voluntad de normalizar relaciones e incluso de repensar estos programas de cambio de régimen, y evidentemente hay un sector al que eso no le gustó. Y entonces creo que ya está empezando a tomar un carácter partidista, si no por parte de Estados Unidos, sí por parte de la oposición cubana y del exilio cubano, de que están empezando a tomar un carácter partidista, y no hacia el republicanismo clásico, sino el republicanismo trumpista, que es la peor versión de ese republicanismo. Entonces yo creo que eso es peligroso. Se está trumpificando la oposición cubana y el exilio cubano, y eso va a tener consecuencias para sus propios propósitos. Me gusta la palabra trumpificando. Yeah. Sí, estoy escribiendo un artículo con ese nombre. Voy a ponerle trademark. Me gusta. Yo creo que un tema importante que Tracy acaba de mencionar es la cuestión de cómo el vínculo ley Helms-Burton. ¿Seguro? Ley Helms-Burton por el otro lado, ley Helms-Burton por un lado, por el otro lado, estos programas de desarrollo, USAID, etcétera, el costo de son un costo de oportunidad para otras que son legítimas, que se pudieran hacer entre las dos sociedades. La USAID y otros fondos promueven intercambio pueblo a pueblo, los valores de los Estados Unidos. Estamos de que Estados Unidos tenga que pedir disculpas por promover sus valores. Al menos yo no lo que Estados Unidos lo que tendría que pedir disculpas es por aplicar una política tan terrible como es la de sanciones, que los propios abogados del Departamento de Estado, cuando se aprobó la ley, es una mala política para Estados Unidos en relación a Europa por los problemas de extraterritorialidad que tiene y por la manera en que es tan ofensiva a la soberanía cubana, al gobierno y a la sociedad. Pero a mí me parece que has puntualizado, es importante resaltar el costo de oportunidad de una mala política. Si esa política no estuviese en lugar, hubiese más oportunidades de desarrollar intercambios académicos, culturales, artísticos, legítimos, en los cuales instituciones propias
sin la intervención del gobierno en los asuntos aquí. Aquí, en cierta medida, yo voy a usar un mantra republicano de Ronald Reagan. Government is not the solution. Con esto está asociado a sanciones, un trato selectivo a la sociedad civil cubana, etcétera. Y eso lo que dice es interesante, porque habla un poco de cómo va a ser el futuro. Y me gustaría saber de ustedes cómo ve el futuro de relaciones entre los dos países ahora que ha habido tantos conflictos y tensiones. Mira, yo creo que los dos países tienen que aprender, o los dos gobiernos tienen que aprender a establecer un nuevo paradigma de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y eso, por supuesto, no puede ser, tiene que ser un barco que se reme parejo por los dos remeros. Si un remero rema más que el otro, entonces el barco comienza a dar círculos. El barco o el bote. Y yo creo que esto tiene que suceder en base a las relaciones Cuba-Estados Unidos. En primer lugar, yo creo que ambos partidos tienen que mirar cuáles son los intereses nacionales de Estados Unidos, más allá de una política, en primer lugar, revanchista. En segundo lugar, una política cortoplacista. Y eso lo hemos discutido en varias ocasiones aquí. Velar cuáles son los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos de cara a establecer o a repensar la política que ha existido en los últimos 60 años. O sea, en mi opinión, no hay nada mejor para los intereses nacionales de los Estados Unidos establecer una política de, en primer lugar, cooperación sobre intereses, o sea, sobre seguridad nacional. Y eso se ha visto a partir desde que se restablecieron las relaciones, se ha visto un incremento en la cooperación de seguridad nacional por parte de agencias de los dos gobiernos. El Departamento de Seguridad Nacional aquí, incluso la Guardia Costera, Biología Marina, cooperación sobre desastres marítimos, rescate. O sea, hay toda una serie de temas con los cuales yo creo que es necesario repensar y tomar estos años que duró la administración Obama a partir de 2015-2017, hacer un análisis de, en primer lugar, qué falló. En segundo lugar, qué podría haberse alcanzado con mayor éxito. Y en tercer lugar, ¿qué se puede lograr de cara a un largo plazo? ¿Harold? Sí, Luis. A ver, primero yo coincido con la opinión que dijo Carter una vez de que si el embargo a Cuba y las sanciones y los programas de cambio de régimen los pone el gobierno de Estados Unidos, es el gobierno de Estados Unidos que tiene que tomar los primeros pasos para mejorar las relaciones. Pero sí tiene que ser un proceso, es decir, es una carretera en dos sentidos. Yo creo que una de las deficiencias, por ejemplo, del gobierno cubano, es que no ha sido claro en cuál va a ser el marco legal que va a tener la oposición cubana, que va a tener los grupos que no son necesariamente afines al Partido Comunista Cubano, en un contexto en el que no hayan programas de cambio de régimen. Es decir, ¿qué garantías políticas van a tener los sectores de oposición en Cuba en un contexto en el que no reciban financiamiento de Estados Unidos y no reciban ese apoyo extranjero? Tiene que haber competencias políticas que ellos puedan tener, y tiene que haber un espacio político en el que ellos puedan participar en la sociedad cubana, que todavía no se ha aclarado cuál va a ser. Y entonces yo creo que también es muy difícil que entonces ellos renuncien a unos fondos cuando no saben ese mañana cómo va a ser. Entonces hay un punto ahí que yo creo que el gobierno cubano no lo ha querido hacer, y es muy fácil aclararlo. Arturo. Mira, a mí me parece que esto tiene que ver con la normalización de los dos escenarios. Yo creo que está el escenario Cuba-Estados Unidos, donde la normalización es moverse hacia los patrones del derecho internacional. Estados Unidos respeta la soberanía cubana y Cuba respeta la soberanía de los Estados Unidos, y en cierta medida aquí tiene que haber, en mi opinión, una normalización asimétrica, porque los dos países
no están al mismo nivel. Hay un gran poder y Cuba es un país pequeño y eso tiene que ver, que buscar ciertos ajustes. Ahora, ¿cómo puede normalizarse esto en específico? Yo creo que es muy difícil que desde una perspectiva no, ni siquiera comunista, sino desde una perspectiva patriótica, el gobierno cubano vaya a permitir que vectores, grupos patrocinados por los Estados Unidos, a la manera de la tradición platista, de la enmienda Platt, etcétera, vayan a operar abiertamente con ese financiamiento o vayan a seguir siendo promovidos. Porque hay que decir esto a la verdad, en el panorama político cubano, si es cierto que el gobierno cubano tiene un monopolio del poder político y un monopolio unipartidista, el gobierno norteamericano no está promoviendo la sociedad civil en abstracto, está promoviendo a aquellos que son los actores favoritos a sus intereses dentro de la sociedad civil. Y eso crea un plano muy desnivelado, por ejemplo, para sectores moderados. De un lado tienes un gobierno dando apoyo, usando el aparato del Estado para promover sus intereses partidistas, en este caso el cubano, y del otro lado tienes un gobierno que tampoco está tomando muy en serio la independencia de los actores cubanos. Esos actores no son independientes, cuando en última instancia tienen relaciones de subordinación hacia la agenda de cambio de régimen del gobierno norteamericano y que tiene la ley Helms-Burton como la ley de la tierra a la cual se tienen que articular los actores de Estados Unidos. Así que yo creo que de eso, de alguna manera, va a haber que resolverlo. Y hasta, en mi opinión, hasta que eso no se resuelva como tal, no va a haber un movimiento a mejores tiempos en la relación Cuba-Estados Unidos, incluso con una administración demócrata. Yo creo que en el caso de la administración de Barack Obama pasó una cosa en los últimos años que incluso se nota en algunos de los documentos que Tracy ha desclasificado, en el cual hay una visión de la sociedad civil mucho más amplia que la sociedad política opositora. En lugar de ver la sociedad civil solo como eso, hay un interés en tener un intercambio con intelectuales, con jóvenes, con cursos menos directamente partidistas, que quizás hubo un concurso de fotos que eran, creo que se presentaron muchas fotos que me parecen a mí menos partidistas en el interés ese de escoger a los cubanos favoritos y darles apoyo. Así que eso es más o menos lo que yo creo en el corto plazo. A largo plazo yo creo que habría que ver si un día, por ejemplo, un programa como ese que hay en Vietnam, en el que la USAID y la Agencia Japonesa de Desarrollo Internacional colaboran con el propio gobierno vietnamita para poner computadoras en todas las bibliotecas públicas. A mí no se me escapa que Japón y Estados Unidos tienen interés en que el sistema vietnamita de un solo partido se liberalice, pero lo están haciendo de una manera en coherencia con el derecho internacional. Y seguro la paciencia de que los propios vietnamitas, si se pueden tener opiniones diferentes a las que le impone el monopolio del Partido Comunista. Es un caso curioso lo de Estados Unidos y Cuba, porque por un lado es muy poco el dinero que Estados Unidos gasta en Cuba. Una vez calculé que era por cada millón de dólares que el gobierno gasta, solo era $5 que Estados Unidos gasta para sus programas en Cuba. Pero a pesar de que es poco dinero, tiene un impacto muy fuerte en un país más pequeño como Cuba, no solo por la cantidad de dinero, sino por la relación histórica entre los dos países. Yo he pensado que, puede ser que estoy mal, pero que si Estados Unidos tuviera una actitud un poco más abierta hacia Cuba, una actitud que tiene, como que tiene con Vietnam, por ejemplo, una actitud de aceptar un sistema político diferente y todo eso, que el mismo gobierno cubano aflojaría algo para tratar un poco diferente a la propia población cubana.
O sea que cuando yo tengo la idea de que cuando Estados Unidos aprieta, el gobierno cubano aprieta a su propio pueblo. Y eso no ayuda a nadie. Y entonces, pero bueno, yo no soy un experto en todo eso, solo es una idea. Sí, gracias Tracy. Yo creo que estamos ya cerca de cerrar, si no tenemos ninguna otra pregunta del público. ¿Quieren comentar algo más, Luis, Arturo? Yo creo que debemos agradecerle a Tracy por el trabajo que hace, por el esfuerzo que hace por transparentar estos programas y otros muchos temas. Quiero decirle a la audiencia que si quieren ver la información mejor sobre el tema del asaltante a la embajada, vayan al blog de Tracy, que ahí está el informe de las autoridades a ese respecto. Y yo creo que yo no estoy seguro si Tracy va a ser más libre a Cuba. Pero lo que no me cabe duda es que ese intento que él tiene de hacer es algo hace más libres, así que gracias. Tracy, yo creo que tenemos que conseguir un grande cambio de régimen para mejorarle la internet a Arturo, que está muy lenta en este programa. Yo me quedo con la curiosidad, Tracy, si ha sufrido alguna presión en lo personal, es decir, si alguien algún día ha sido ofensivo con usted o ha recibido alguna presión en la Florida por el periodismo que usted hace. No, nada importante. Ni en Cuba, tampoco en Cuba. No, yo pues he tenido un par de problemas como cualquier periodista, pero yo creo que un periodista en Cuba, que un cubano trabajando allá, tiene mucho más presiones que yo, entonces he tenido algunos, yo creo que el lujo de trabajar ahí con un poco más libertad. Y entonces yo por eso respeto mucho al trabajo que hacen los periodistas allá en Cuba, porque sé que es un ambiente que no siempre es fácil. Muchas gracias, Tracy, por acompañarnos hoy. Vamos a anunciar entonces que el jueves de la semana que viene a las 6:00 p.m. estaremos de regreso Luis Carlos, Arturo y quien las habla, Harold, y estaremos comentando el documental. Pero, que ¿es hizo el jueves de la semana que viene o este jueves? Este jueves. Dijiste el jueves de la semana que viene. Este jueves estaremos presentando el documental de Tracy Eaton sobre regime change, sobre cambio de régimen en Cuba, donde, es decir, no estoy seguro si es un estreno o no, pero Tracy tiene un buen documental ahí que nos parece que la audiencia debería ver. Antes del documental estaremos nosotros haciendo la presentación, comentando un poco más la conversación de hoy, y entonces ponemos el documental. Creo que es hora de despedirnos. Gracias, Tracy. Okay. Chao. Nos vemos el próximo jueves a las 6:00. Okay.